El fenómeno arqueológico más conocido de la Edad del Bronce I en la península ibérica son los enterramientos en cuevas sepulcrales que se prodigan en el levante de España, casi con exclusividad. El enterramiento en cueva sepulcral consiste en que dejar los huesos de los muertos, de los difuntos, abandonados o al cuidado de la oscuridad de una cueva, con una apariencia de lo que se llama el rito del segundo enterramiento. El rito del segundo enterramiento es ni más ni menos que dejar que primero la carne se desprenda de los huesos de los difuntos y a continuación coger esos huesos ya completamente separados de la carne y desmembrados. Y entonces darle su definitivo alojamiento en la profundidad, en este caso, de la cueva. Hay algunos arqueólogos que son del parecer de que el enterramiento en cueva sepulcral, las cuevas sepulcrales se llaman también osarios de neolíticos, y el fenómeno este se desarrolla en el segundo milenio antes de Cristo. Al principio, el segundo milenio antes de Cristo, son de la opinión de que el enterramiento en cuevas sepulcrales u osarios de neolíticos sería propio de las capas más desfavorecidas de la sociedad y que en cambio los más poderosos y los más ricos tendrían reservado para ellos el enterramiento en los monumentos megalíticos, que son mucho más aparatosos y por lo tanto mucho más caros de construir. Esto está muy bien como opinión, pero no es, creo yo, que tenga mucho sentido, porque aunque se comparte el ámbito cronológico, no se comparte el ámbito geográfico. Es decir, que los monumentos megalíticos están dispersos por el Pirineo, por el norte, por el País Vasco y también por Andalucía, especialmente en torno a la ciudad de Antequera y luego en Huelva también, con el Dolmen del Romeral. Son monumentos megalíticos muy grandes. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que en unas partes de la península ibérica se hacía de una forma y en las otras se hacía de la otra. No tiene nada que ver. Y luego también porque hay que tener en cuenta que la finalidad que se persigue o el simbolismo que encerraba este tipo de enterramiento, pues no cambia. La única diferencia, eso sí, claro, lo comprendo, que es que en un caso hace falta una obra costosísima y en el otro, pues la verdad es que lo único que hay que hacer es dejar ahí los huesos dentro de una cueva, pero cuando digo que no cambia, es que no cambia, porque en los dos casos el objetivo que se quiere cumplir es el de introducir los huesos, en este caso, no el cuerpo, sino los huesos, lo más posible profundamente dentro de la tierra, porque la profundidad de la tierra y más en concreto la montaña hueca es la cosmogonía primitiva, lo sé por otros trabajos que he hecho y cosas que he escrito. La tierra original, o mejor dicho, es el ámbito espacial de donde nació la tierra, de donde nació la vida y donde creció y se dispersó absolutamente todo. Y una cosa que no se ve a simple vista, pero que es así, es que los dólmenes, que ya estudiamos todos en el colegio, que dolmen es una palabra que significa mesa, los dólmenes que tienen esta forma de mesa, como esta mesa, en realidad son la estructura desnuda que ha quedado de lo que fue en su momento un túmulo funerario. Un túmulo es una montaña, una colina, una colina artificial que se quedó como la vemos, ni más ni menos que por obra y gracia de unos señores muy simpáticos que son los buscadores de tesoros, porque en todas las tradiciones orales y las creencias populares, esos sitios eran sitios donde había tesoro, donde había mucho oro oculto y enterrado, y nos podemos imaginar
la intensidad de la búsqueda si comprobamos que no han dejado ni un grano de arena del túmulo funerario, de tanto buscar. Entonces, la diferencia que puede haber entre el enterramiento, la diferencia que puede haber entre la diferencia que creemos que puede haber entre el enterramiento en cueva artificial y el enterramiento en un dolmen es puramente teórica o más directamente falsa, porque en realidad en los dos casos estamos ante un hueco en una montaña. Una cueva es un hueco, una montaña natural, y el dolmen es lo que queda, el túmulo funerario, es el hueco en una montaña artificial. No es que haya mucho acuerdo tampoco en relación con la efectiva existencia del ritual funerario de segundo enterramiento en las cuevas sepulcrales del Levante de España. También hay arqueólogos que dicen que el hecho de que aparezcan los huesos sueltos en esas cuevas se debe a la acción de los animales o a la acción de la corriente de agua, y que eso no tiene nada que ver con un rito de segundo enterramiento. Lo que pasa es que, bueno, pues el Javier García del Toro, el arqueólogo de la Universidad de Murcia, escribe en un artículo que eso no es así. Y que él lo sabe, porque a él, cuando creo, yo creo que se refería a la cueva de los Alcores, que la estaba excavando con Pedro Lillo, que ya murió Pedro, cuando yo estaba allí, la cueva de los Alcores, en Murcia. Dice que se encontró una punta de flecha dentro de un cráneo. Claro, esto es imposible que suceda, si la historia que nos quieren contar es que ahí se depositaron los cadáveres y se descarnaron. Y después se quedaron los huesos sueltos, se perdieron los tendones que los unían y luego llegaron los animales a desordenarlos. Pues no es así. Luego también hay que tener en cuenta que en una cueva de la Comunidad Valenciana, que es la Cueva de la Pastora, que pertenece a este tipo de grupo cultural también de cuevas sepulcrales, aparecieron muy ordenadamente los paquetes de huesos individualizados y separados. De manera que este orden, en el desorden, ya nos dice que no, que está excluida la aleatoriedad que se habría derivado si aquí no hubiera más que la acción de los torrentes, la acción de los animales, de los zorros y de todo esto. Bueno, pues esto es todo lo que nos puede contar la arqueología, porque la arqueología es una ciencia muy austera, porque la arqueología es una ciencia muy materialística o muy material, que se dedica, valga la redundancia, a estudiar los materiales, lo que encuentra y nada más. Con lo cual, si alguien piensa que de la arqueología puede salir algún tipo de luz o alguna claridad sobre por qué razón existen esos fenómenos, las cuevas sepulcrales y el segundo enterramiento, está muy confundido. No hay forma humana. Lo único que nos dice la arqueología es ahí hay unos huesos. Esos huesos tienen tales características, se cogen, se dibujan, se fotografían, se llevan a un museo y ya está. Vale, los huesos, pum. Si queremos saber lo que pasa en realidad, tenemos que acudir a fuentes de conocimiento paralelas y en este caso, pues a la etnología, que es algo que no les sienta muy bien a los arqueólogos de los ámbitos académicos y que a mí me da igual. A mí me da igual. Si acudimos a la etnología comparada, comprobaremos que entre los llamados primitivos actuales, que ya van dejando de serlo, el rito del segundo enterramiento es algo extraordinariamente popular, conocido, usado y extendido. Posiblemente la base teórica y simbólica del segundo enterramiento
consiste en que, claro, como el concepto de alma unitaria del que disfrutamos en Europa no sabían lo que era, ni los hombres prehistóricos, ni los hombres primitivos, pues ellos creían por lo menos en dos tipos distintos de esencia espiritual. Una esencia espiritual que estaba vinculada a la carne, a los tejidos y a los fluidos, que se pudre y que desaparece, y esa esencia espiritual, esa sustancia espiritual, emigraba al más allá, allá donde se encuentre, también valga la redundancia. Y en cambio, había otra sustancia espiritual que tenía un aspecto de más incorruptible y de más sólida, que es el esqueleto, que son los huesos, que no se iba a ninguna parte, sino que se quedaba donde estaba. Y cuando los huesos se depositan en la tumba, van a dar lugar no ya a una existencia del difunto como sea, en el más allá, o a la disolución, sino que van a dar lugar a una nueva vida humana mediante la reencarnación. Entonces, esto está muy, muy documentado. Por ejemplo, unas culturas donde se utilizaba mucho el segundo enterramiento son las culturas de los indios norteamericanos. Entre los indios norteamericanos, los hurones practicaban lo que se llamaba la cremación parcial. La cremación parcial es muy curioso porque esto es el ritual funerario por excelencia de los monumentos megalíticos. Es decir, cuando los arqueólogos han podido entrar en un dolmen y en los pocos casos en los que había allí algo que ver, que la mayoría era nada, lo que han encontrado han sido huesos que habían sido quemados. Bueno, pues se cree que la costumbre de los indios hurones de Norteamérica de practicar la cremación parcial, es decir, de quemar el cadáver, incluso llegando a quemar parcialmente los huesos, obedece a la prisa, a la urgencia para quitar de en medio la carne, porque se creía que hasta que la carne no hubiera desaparecido del cuerpo, el alma tampoco se habría marchado. Y como una de las obsesiones de los vivos es que los muertos se vayan a su tierra lo antes posible, pues por esto venía la cremación parcial, y es fácil que en el ritual funerario de los monumentos megalíticos, pues que también fuera así. Las fuentes clásicas están atiborradas de referencia a la necesidad de llevar de vuelta los huesos de los guerreros caídos en combate lejos de su tierra hasta su lugar de reposo en su ciudad, especialmente en Grecia. Y aquí, por ejemplo, pues Homero pone en boca de Néstor la inquietud de que es necesario llevar los restos de Patroclo, los huesos, después, porque el ritual funerario griego era también un ritual de incineración, como buenos indoeuropeos, de vuelta a Grecia para que descansaran en Grecia tranquilamente. Y también sabemos que cuenta Heródoto, tengo aquí esto apuntado, que los huesos de Orestes fueron llevados desde Tegea de vuelta hasta Esparta, y también sabemos por Plutarco que los huesos de Teseo también fueron llevados desde Ciros hasta la ciudad de Atenas. También sabemos que en Roma era costumbre que los soldados que morían fuera en combate, los legionarios, pues que sus compañeros hicieran llegar a la ciudad de Roma por lo menos un hueso para que ese hueso reposara en su lugar de origen con carácter definitivo. Y curiosísimamente, pues también sabemos otra cosa, que es que según he leído en la enciclopedia Religión y Ética, en Albania, en tiempos incluso contemporáneos, pues esto también se practicaba. O sea, cuando un albanés moría fuera de su tierra,
se hacía todo lo posible por llevar, aunque solamente fuera un hueso. Un hueso, el que escribió la enciclopedia, el artículo ese, la Enciclopedia de Religión y Ética, decía, hombre, todo el esqueleto no, por problemas aduaneros obvios, pero un hueso sí. Bueno, pues el lugar definitivo de descanso de los huesos, pues depende de la cultura. Hay culturas que los dejan en la casa colgando del techo, de las chozas. Hay culturas que los llevan al cuello. Hay culturas que los ponen en los puntales de la choza. Y también hay muchas culturas, como los indios choctaws de Carolina. En China también se hacía esto, y en el Tíbet, que los cogen y los depositan en una jarra de cerámica especiales, que son como podrían ser los vasos canopes, en donde se guardan las vísceras del difunto egipcio durante el trabajo de la momificación, pero en vez de estar dedicadas estas jarras a las vísceras, estaban dedicadas a la conservación de los huesos. Y a estos huesos de los antecesores, de los antepasados muertos, pues se les dan distintas utilidades. En algunos casos se utilizan como medio oracular para consultarles el futuro. También se utilizan como genios sobrenaturales, protectores del umbral, protectores de algunos edificios y de algunas puertas. Esto lo vemos en las civilizaciones celtas. Los celtas eran cazadores de cabezas, y entonces hay algún que otro templo celta que tiene embutido dentro del muro, en una puerta, creo recordar, un cráneo. Y este cráneo, pues bueno, su finalidad era la de hacer de defensa espiritual y de defensa mágica frente a los invasores que venían con malas intenciones. En Níger y en Costa de Marfil también se hacía algo parecido, pero se hacía con el cráneo de un chimpancé. Y esto es muy curioso, porque sabemos que el libro de los muertos recoge una serie de fórmulas que tiene que memorizar el difunto para su avance hacia la campiña de los juncos, hacia el más allá. Y una de las pruebas más difíciles es la del paso de las siete puertas, porque en el paso de las siete puertas, digamos que hay tres genios que están asociados a cada una, tres genios o tres espíritus están asociados a cada una de esas puertas, y el difunto egipcio tenía que conocerse de memoria los nombres de esos genios, de esos espíritus, y si no era capaz de recitarlos, pues no pasaba. Entonces, bueno, pues los huesos de los difuntos se utilizan ya finalmente, aparte de como medio oracular, pues se utilizan también a veces para la curación. El caso es que esto es muy común. Hay incluso una tribu en Australia que, según decía la enciclopedia, después de transportar el difunto durante un tiempo o durante una temporada, dejaban los huesos en lo alto de los árboles. Bueno, pues esto quiere decir que, digamos que no sería disparatado interpretar que las cuevas sepulcrales del Mediterráneo, de la costa mediterránea, del Levante, obedecen a una creencia parecida que podría haber sido sustentada en el segundo milenio antes de Cristo, a imagen y semejanza de estas otras creencias, de estos símbolos y de esta fe religiosa en la doble sustancia vital que hemos visto. Bueno. Bien, yo cuando estaba en la universidad, pues
Hice una recopilación de cuentos. Estaba en quinto de historia y tercero de derecho y me fumé unas cuantas clases para hacer una recopilación de cuentos del campo de Cartagena, que después fueron publicadas en el 1990 por la Universidad de Murcia en un volumen pequeño que se llama La Resurrección Mágica y otros cuentos del campo de Cartagena. Y entonces ahí yo encontré un cuento, un tipo de cuento, porque había dos, que curiosamente pues guardaban un parecido muy importante con todo esto que estamos hablando, porque también tenía que ver mucho con el trajín de los huesos. Y es el cuento tipo Pepito y Pepita, o Periquitico y Periquitica, campo de Cartagena. Este cuento lo contó Josefa Sánchez, que era la madre de mi compañera de derecho, María José Perales, que fue Josefa Sánchez, fue muy amable. Y entonces dice que hay dos hermanos, chico y chica, Pepito y Pepita, o Periquitico y Periquitica, y él es un chico joven ingenuo, y hay en estas dos versiones que yo recogí, en una de ellas, la madre manda a la niña al campo para quedarse sola con él, con el hermano, y entonces aprovecha para meterlo dentro de la cazuela, cocinarlo, y después se lo comen en la comida de mediodía al niño, se lo come la madre y se lo come el padre, y la niña pues no lo prueba porque sabía que era su hermano. Hay otra variante según la cual hay una variante que es el niño que llegó el último, que está recogido en Riaza, porque la colección de Espinosa, que es una fantástica colección de cuentos de Castilla y León, pues también hay dos tipos del tipo este de Pepito y Pepita. En el niño que llegó el último, lo que le dice la madre a los niños es que se tienen que ir al campo y que luego tienen que echar una carrera para llegar a casa, porque el primero que llegue le va a dar un premio. Entonces llega el niño y el premio era que lo mismo, que lo mete en la cazuela y lo cuece, lo hierve y después se lo comen. Bueno, entonces en relación a lo que sucede después de que han hecho esta comida, también hay variantes. Una variante, que es la que yo recogí, está muy cristianizada y no vale para mucho, que es que la niña recoge todos los huesos de su hermano y sale a la calle muy triste y llorosa. Pasa una anciana, le pregunta qué le pasa, se lo explica, y la anciana le dice: no te preocupes, lo único que tienes que hacer es coger el paquete de huesos, llevarlo a la terraza, extender todos los huesos con la forma de tu hermano y la Virgen le va a devolver la vida. Obviamente el cuento está cristianizado. Aquí hay una fortísima intrusión, pero no tan fuerte como en otras versiones que he visto, en donde cuando la niña está llorando en la calle, la vieja que pasa, la anciana que pasa, no, se limita a decirle que rece una salve. Si reza la salve ya está todo arreglado. Vale, una salve, pum, fuera, arreglado. A volver a la resurrección. Bueno, pero las versiones más auténticas del cuento, hay una intervención de el árbol. Hay una intervención del árbol. Porque lo que le dice la anciana, en esta versión más completa, a la niña, es que tiene que coger los huesos, tiene que reunirlos en un saco, en un pañuelo, tiene o bien, en algunas versiones, que enterrarlos en el jardín, o bien, en otra versión que he leído, introducirlos no sé cómo, en un peral. Entonces, cuando la niña hace esto, lo que sucede al cabo de un tiempo es que cuando estamos ante el enterramiento de los huesos, pues que de ahí nace un árbol y luego en ese árbol
en la rama del árbol aparece, como si fuera un fruto más del árbol, aparece otra vez el niño. Aparece otra vez el niño, pero no tal cual, ¿eh? Aparece como en un plano superior, en un plano superior no de conciencia, sino de existencia, porque el niño que vuelve es un niño que aparece con poder, es una especie de pequeño semidios. Los símbolos de ese poder son símbolos adaptados a la mentalidad primitiva y a la mentalidad popular del ámbito en donde se cuentan estas historias. En una de las versiones es que aparece con caramelos y golosinas, y en otra de las versiones en donde estaba, que lo habían metido en el peral, pues aparece con pera, claro, ¿eh? Y el niño es una pera, como un fruto, el niño. Quedémonos con la imagen del niño que vuelve a la vida como si fuera un fruto, porque esto luego lo vamos a entender mejor. Y luego también hay una versión del cuento. Que es donde el carácter de poder que tiene el niño que vuelve, pero no solamente de poder, sino de justiciero, incluso de vengativo, pues se ve mejor porque el niño vuelve a aparecer en la copa del árbol sosteniendo una naranja en una mano y una espada en la otra. La naranja se la da a su hermana como premio y agradecimiento por haberlo salvado. Y con la espada mata a sus padres porque sus padres lo habían matado. Bueno, esto es algo que también, digamos que hay un run-run de relación entre las cuevas sepulcrales, el segundo enterramiento, todo lo que hemos venido hablando del traqueteo de los huesos para aquí, huesos para allá y tal, porque aquí también estamos ante un episodio 100% de huesos. Y entonces esto nos lleva a un sitio, que es un sitio que está a las orillas del Nilo, que se llama Egipto, como todo el mundo sabe, porque este cuento de Pepito y Pepita, yo francamente no me había dado cuenta, valga la cacofonía, de lo que era, y no me di cuenta por muchos años, porque yo lo había recogido en el 80 y en el 90, en mayo del 90. Yo cuando hice la recopilación y publiqué el libro con la universidad, bueno, hice un trabajo que se lo mandé a la editora regional, luego lo sacó al final Servicio de Publicación en la Universidad de Murcia. Yo hice un estudio teórico, antropológico, de lo que a mí me parecía el cuento, ese y lo demás, y no caí. Y mira que lo tenía delante y no lo veía, ¿eh? Fascinante es esto, lo tenía delante y no lo veía. Incluso en mayo del 90 participé, era el 90, ¿no? Sí, participé como ponente en el Congreso de Antropología del Sureste que se hizo en el Museo del Molino en Murcia, al lado del río, y no había caído en algo que luego vi con el tiempo, pero tardé años, ¿eh? Que es el inmenso parecido, vamos, inmenso parecido, no, como una gota de agua se parece a otra gota de agua, que hay entre el cuento este de Pepito y Pepita con el mito de Isis y Osiris, que es tal cual, es lo mismo. Egipto. Bueno, pues antes de hablar del mito de Isis y Osiris, me quiero referir a algo menos conocido, mucho menos conocido, que son las culturas neolíticas del Amratiense y el Gercense. El Amratiense y el Gercense son las últimas culturas de la civilización en Egipto, las últimas culturas neolíticas antes del prodigioso, increíble e inexplicable estallido de la cultura egipcia, de la civilización egipcia, con la primera dinastía, con Menes. Entonces, hay rastros, estas culturas neolíticas tenían unas tumbas también, y en estas tumbas, pues también otra vez aparecen los huesos dispersos,
Y aquí también otra vez se reproduce, y aquí han mojado los más grandes arqueólogos de Oriente, como Frankfurt y Petrie, y Biedermann también han mojado y han opinado, y unos dicen que eso era un segundo enterramiento de huesos desmembrados, y otros dicen que no, que era lo otro, los bichos, los animales y tal, todo esto. Claro, esto es importante, sería importante que se quedara un poco más claro de lo que está. Porque una de las partes del mito de Osiris, que también tiene sus variantes y sus vertientes, pero que es una de las partes más características y más conocidas, es la del desmembramiento de Osiris. Porque Osiris había sido, según esta versión, desmembrado y sus miembros, es decir, cada una de las partes de su cuerpo había sido enterrada supuestamente en uno de los nomos o provincias que conformaban Egipto. Bueno, en todo caso, vamos a ver ahora el tema del cuento, del mito, perdón, de Isis y Osiris. Este es un mito que curiosamente no está recogido, que yo sepa, pero creo que no me equivoco, en ningún papiro, ni en los textos de las pirámides, ni en los textos de los sarcófagos, ni en ningún ritual de ninguna clase, de nada escrito en Egipto. Está recogido por Plutarco, que es, sabe, que es un, sabéis que es un historiador griego ya tardío, que, bueno, pues que recogió datos y que los estuvo contando, Plutarco. Entonces, lo que dice Plutarco es que Isis y Osiris eran dos hermanos jóvenes, lo mismo que en el cuento, y que Osiris, que era un muchacho bueno e ingenuo, fue engañado y fue muerto con engaño y con traición por su otro hermano, que era Set, el pelirrojo, que era el borde, el malo, como Loki en la mitología germánica, el dios malo, que lo invitó a una fiesta que se iba a hacer supuestamente en su honor, con 42 invitados. Otra vez, 42, porque representa el número de los gnomos de Egipto. Ahí, en todo esto también hay un intento de influencia política, ¿eh? Para resaltar la unidad de Egipto. Entonces, estando en la fiesta, Set le convence a Osiris para que se introduzca en el interior de un féretro, de un sarcófago, para ver si cabía dentro. Bien, es tan sumamente ingenuo como para hacerlo. Cuando lo hace, lo cierra, inmediatamente lo echan al mar. Ese sarcófago, según cuenta Plutarco, pero posiblemente esto es una alteración propia de él. Llega al Líbano. El Líbano encalla en la ciudad de Biblos y hay un árbol que echa raíces encima de ese sarcófago donde estaba Osiris. Es un árbol erica, el árbol erica. De manera que a la larga el cuerpo de Osiris queda dentro del árbol. Isis se había vuelto loca buscando a su hermano. Y después de dar muchas vueltas por el mundo, pues localiza el árbol, Erika, y consigue sacarlo. Y a continuación le devuelve la vida, y la forma en la que le devuelve la vida es sobrevolando su cuerpo encima de él en vuelo estacionario, adoptando la forma de un milano, con el aire, con la esencia vital. Ya sabemos que era muy popular. Para el faraón Akenatón, por cierto, con su dios Atón, que despejaba la nariz de los fieles para que pudieran respirar lo mejor posible. Bueno, pues entonces, creo que hay un paralelismo más que claro, yo diría que obvio o brutal, no sé, entre el cuento popular tipo Pepito y Pepita y el mito este. Y muy posible que como en otras situaciones, el mito hubiera sido elaborado a partir
de este tipo del cuento popular. Porque ya he dicho en otras ocasiones que los cuentos populares son el tipo de narración más antigua existente en la humanidad, que nacieron con el paleolítico, ¿eh? Entonces los paralelismos son los siguientes. Los dos hermanos, hay dos hermanos, chico y chica, en el cuento y en el mito. En el cuento al niño lo meten en un caldero, en un recipiente que es un caldero, lo mismo, y lo matan por ese procedimiento, de la misma forma que en el mito a Osiris lo matan cuando lo convencen de que se introduzca él solo en un sarcófago, que es otro recipiente. Tanto en un caso como en el otro caso nos encontramos con la implicación del árbol, con el héroe metido de una forma o de otra dentro del árbol y formando parte del árbol. El árbol lo incluye y lo rodea o viceversa. Y nos encontramos con que la hermana, que es fiel en todo momento, pues termina por rescatarlo. Entonces, yo creo que esto es algo absolutamente singular y la verdad es que lo digo con humildad tranquila y serena, pero lo digo. Yo creo que esto no lo ha visto absolutamente nadie. Esto de que el mito de Isis y Osiris provenga del cuento popular. Bueno, y entonces esto lo que sucede es que se relaciona mucho con unos trabajos que hizo Vladimir Prop, que es un teórico ruso que ha estudiado mucho y bien el cuento popular, que tiene un ensayo extraordinario que se llama El árbol sobre la tumba. En El árbol sobre la tumba, él lo que explica es que hay un ciclo constante de reencarnaciones y que una parte del ciclo constante de reencarnaciones es también lo que podríamos llamar el mito del nacimiento maravilloso o el mito de la Inmaculada Concepción desde el punto de vista de la antropología. Claro, no me meto yo aquí ahora con el Evangelio para nada. Entonces, él dice que hay una observación que hace el primitivo o el hombre prehistórico, da igual, que es que donde ha habido una batalla, la vegetación crece exuberante, claro, crece exuberante porque todos esos muertos que hay ahí que han quedado debajo de la tierra desprenden toneladas de nitrógeno y eso es divino para las plantas, es el mejor abono, el abono de los cuerpos muertos. Pero esto hace que en la mente del primitivo se establezca una conexión, una primera conexión y una primera relación. Esa relación es que de alguna manera hay una sustancia espiritual de los difuntos que alimenta, que da vida o que se traspasa a la planta que crece ahí encima. Y por eso la costumbre de plantar el árbol sobre la tumba. Entonces, el ciclo de que él habla es que cuando alguien muere, se le entierra y sobre la tumba se planta un árbol. Y entonces ese árbol da un fruto, ese fruto lo toma una mujer y supuestamente esa mujer con ese gesto queda embarazada. Esto es algo que posiblemente puede explicar el misterio misterioso de cómo es posible que cuando Osiris había sido desmembrado y una de las partes del mito dice que Isis había dado un montón de vueltas por todos los gnomos de Egipto para recopilar las partes de su cuerpo que se habían perdido, que estaban cada una enterrada en un gnomo, y encontró todas, menos el pene, ¿cómo es posible
que Osiris hizo, que Osiris hiciera lo que hizo, que es fecundar a Isis y engendrar en ella a Horus, que es el dios vengador, que va a vengar a su padre, que lucha contra Set y que se parece Horus enormemente, enormemente a la figura del niño este del cuento popular, que aparece en la rama del árbol con un premio para la hermana y con la espada para matar a los padres, que en este caso son el equivalente del dios pelirrojo Set. Yo, en esa recopilación de cuentos, pues recogí también uno, que es un clásico, que es el cuento en la Alhorra, en Cartagena, que es el cuento de la flor de Lilolá. En la flor de Lilolá hay tres hermanas que van a buscar la flor mágica de Lilolá para su padre enfermo, que era un remedio mágico para su padre. Y entonces por el camino, las dos mayores matan a la pequeña y la entierran. Sobre la tumba nace un arbusto, pasa un pastor, ese pastor coge una rama del arbusto y con él se hace una flauta y cuando sopla la flauta, lo que se escucha es la voz de el espíritu de la niña muerta denunciando el asesinato y denunciando que sus hermanas la habían matado. Y esto es algo que tiene mucho que ver también con una tradición muy antigua, iraní, relativa al primer hombre, que es Gallomar, que habría nacido también en términos parecidos y por procedimientos parecidos. Bueno, pues con todo esto hoy hemos podido saber y hemos podido aprender, creo que algunas cosas interesantes sobre el significado simbólico que podían tener los osarios de neolíticos, pero la cosa ya no es, digamos que la importancia de aprender el significado simbólico de esto, las cuevas sepulcrales, los osarios neolíticos de la península ibérica, se queda pequeña en comparación con que hemos podido aprender y hemos podido saber que el mito de Isis y Osiris, pues que procedía de un cuento popular. Y así es como se investiga en historia de las religiones, bajo mi punto de vista, y así es como se construye el conocimiento en historia de las religiones. Realmente, antes de cerrar, quiero decir que yo he leído todo lo que he podido, he relacionado, ya lo he dicho en otra conferencia de estas, todo lo que he podido. Pero hay una diferencia en, digamos que si un químico quiere investigar, necesita un laboratorio. Si un físico quiere investigar, necesita un laboratorio. Si un biólogo quiere investigar, necesita un laboratorio. Y un montón de dotación económica, de todo, ¿eh? Una subvención, un equipo de gente, todos con la bata blanca, allí con los guantes y todo. Gastando luz, gastando agua, gastando ordenador y tal. Si alguien que se quiere dedicar como yo a la antropología cultural o a la historia de las religiones o a como le queramos llamar a esto, quiere investigar y quiere saber, pues no necesita ni presupuesto, ni dinero, ni equipo, ni tubo de ensayo, ni nada. Lo único que necesita es leer. Leer y leer mucho. Yo he leído muchísimos cuentos populares, muchos, muchos, muchísimos. Relacionar, deducir, interpretar y descubrir. Y ahí, queridos amigos míos, ahí es donde está la delicia, en el descubrir.